El mayor problema de Pakistán es sus fronteras. No tiene fronteras oficiales, claras, estables, ni con India ni con Afganistán. Eso, por supuesto, da mucha fuerza a movimientos fronterizos como talibanes, como Al-Qaeda o como los grupos yihadistas en Kashmir. Entonces, inquietud sí, por supuesto, y es legítima, pero no solo por lo de la bomba, pero también en general porque es un país muy importante desde el punto de vista estratégico y demográfico. Pero hay que entender dónde queda la amenaza, y la amenaza no está en Pakistán. La amenaza no queda en Pakistán per se, queda en las fuerzas que quieren destruir ese régimen, esa República Islámica, y esas fuerzas hoy día han encontrado en Al-Qaeda su liderazgo. Hasta ahora hay que considerar que Pakistán, por su fuerza, su ejército, teme a India como enemigo estratégico. Si eso cambia, si por ejemplo hay un acuerdo a propósito de Kashmir, o por lo menos un diálogo pero sustancial entre New Delhi e Islamabad, entonces las prevenciones que hasta ahora impiden que toda la fuerza, que es máxima, del ejército pakistaní cae en la cabeza de esos grupos yihadistas, entonces lo veremos. Pero para eso se necesita una relación totalmente nueva entre India y Pakistán. No hay que aceptar de un modo ciego esos discursos de justificación, pero no hay tampoco que considerar que Al-Qaeda representa una oposición legítima. Al-Qaeda está ahora luchando básicamente no contra gobiernos, sino contra poblaciones. Ahora la inmensa mayoría de las víctimas de Al-Qaeda son civiles, musulmanes, matados en países musulmanes. No son fuerzas de seguridad, no son militares. Y eso es lo siempre que hay que recordar, que Al-Qaeda no está librando una guerrilla de tipo revolucionaria para acabar con la corrupción. No, no, Al-Qaeda está librando una guerra implacable, total, y primero contra las poblaciones musulmanes, porque quiere establecer un régimen totalitario con su propio programa. No es por causa de Al-Qaeda o por causa de no Al-Qaeda, sino porque representan por su programa, su alternativa y todo. Es muy peligroso y problemático siempre mezclar la cuestión de terrorismo con la cuestión del futuro de esos regímenes, sistemas políticos o proyectos electorales y todo. La única cosa segura es que para Al-Qaeda, y eso es una citación de su antiguo jefe en Irak, las elecciones son las bodas de la prostitución y de la impiedad. Es decir, que cualquier proceso electoral, y se lo ha presenciado hace poco en Irak, va a desencadenar una ola de violencia de Al-Qaeda si lo puede, matando a la mera gente que quiere votar. Y no van a hacerlo para sostener a un partido u otro, sino para destruir la esperanza democrática y electoral.